Eduardo Aliaga haciendo ingreso, peleador de tan solo 18 años. Hemos tenido peleadores bastante jóvenes el día de hoy, 71 kilos, una estatura de 1 metro 75 centímetros y un récord de 5 triunfos por una derrota. Peleador chileno, perteneciente al equipo de boxeo Frederick Meléndez, quien lo acompaña en su esquina y estuvo peleando también en el primer combate de esta noche. Peleador diestro. A continuación, su rival. Carlitos Núñez, Carlos Núñez, listo. Nada de Carlitos, solo Carlos, porque cuando camina hacia el ring se siente como un gigante. Y ojo, que si su rival anterior pertenecía a la intensidad, él pertenece a la determinación. Que sabe dónde quiere llegar. Él es Carlos Núñez, 23 años, 1,74 m la estatura, 12-0 el récord. Nacionalidad chilena, perteneciente al team Rancés, peleador de guardia diestra. Vemos ahora la comparativa de este último combate de la noche. Pelea pactada de los 71 kilos, 23 años para Núñez, 18 para Aliaga, 1,74 m para Carlos, el de la esquina roja, 1,75 m para Eduardo de la esquina azul. El peso ambos para mismos atletas. Todo listo, todo dispuesto. Presentación oficial. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del boxeo, hemos llegado a nuestro combate estelar de la noche. Categoría 71 kilogramos. En la esquina color azul, con 1,75 m de estatura, 18 años de edad, un récord de 5 victorias y una derrota. El chileno, representando a boxeo Frederick Meléndez, él es Eduardo Aliaga. Su rival, en la esquina color rojo, con 23 años de edad, 1,74 m centímetros de estatura, un récord de 12 victorias y 0 derrotas. El chileno, representando a Team Rancet de Firebox, él es Carlos Núñez. El árbitro del combate, Andrés Marín. Protección. Mira hacia allá, al otro lado. Extra muchacho, extra rojo. Bucal, protección. Mira hacia allá, al otro lado. Éxito muchacho, éxito profesor. Todo listo. A segundos de que comience esta pelea estelar, la última de la noche. Las cabezas siempre arriba, no quiero golpes bajo la cintura. No se van a amarrar, no se van a empujar. Van a escuchar mis instrucciones en todo momento. Break, stop, time. Saludo deportivo muchachos, que salga linda. ¡Box! No golpee, no toque ahí. Eduardo Aliaga en la esquina azul. Carlos Núñez en la roja. Arriba y abajo. Busca con el jab. Bueno, mano de parte de Carlos Núñez. Se protege de gran forma. Eso, buen cabeceo de Eduardo Aliaga. Eso es, muy bien, vamos. Y se ganó Núñez. Esos son los no, pero sí, ¿no? Claro, claro. Cuando uno dice que no, es que algo pasó. Sí.
Buen recto de Carlos Núñez. Hace lo propio, Aliaga. Sí, bueno, 1-2. Ambos peleadores desde el principio, desde las esquinas, se estaban mirando. Acusa un golpe en la nuca. El peleador de la esquina azul, Eduardo Aliaga, pide tiempo el referí. Involuntario, por cierto. Claro, sí, en estos momentos de tensión y de euforia es difícil controlar la dirección en la que va cada golpe, ¿no? No gires. ¡Box! Vamos bien, Eduardo, vamos. ¡Vamos, Carlos! Carlito, Carlito. Uno arriba, abajo, Carlos. Dale, más velocidad, más velocidad. Bueno, como hacemos golpes, el peleador de la esquina roja, Carlos Núñez, arrincona a su adversario, que ahora escoge salir hacia el centro del ring. Manos abajo para Aliaga. Buena cintura, esquiva ese golpe. Más de un peleador escogió esa opción hoy, ¿eh? De las manos abajo, el cabeceo, el cintureo. Es la misma escuela de Frederick. Claro. Yo creo que también tiene algo en común respecto a eso. ¡Uy! Entró ese recto fuerte, ¿no? ¡Fuerte cambio de parte de ambos peleadores! Ahora sí, saca las bombas. Eduardo Aliaga con todo. Como si hubiera estado contenido. Como que se enojó al recibir ese golpe, ¿no? Buenas manos de parte de... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se está quitando por el casco. Time. Cabezal. Revisión de cabezal. Se siente incómodo Eduardo Aliaga. Me imagino que también un poco frustrado. El problema es esto. Arreglo. Tiempo para arreglar el casco, el implemento para que quede más ajustado. Búscale de izquierda a Liga, donde la está regalando. Ahí se van a enfocar más. Le recuerdo, no puede hablar. Le recuerdo. ¡Box! Ahora sí, continuamos con este primer asalto de esta pelea estelar entre Carlos Núñez y Eduardo Aliaga, la última de la noche. Juan Núñez con ese pacing, ¿no? Con ese movimiento corto hacia adelante, buscando arrinconar a Aliaga. Muy buena combinación del peleador de la esquina roja. Busca con rabia Eduardo Aliaga devolverle la mano, sin embargo, no con mucho éxito. ¡Stop! Uno, dos, tres, continúa cuatro, con la cinco, cuenta, aun cuando seis, haya terminado el asalto. Siete, ocho. Vale. Ahora sí. Se va a las esquinas. ¿Sabes lo que siento? Siento que Aliaga está más complicado de lo... Fíjate lo que voy a decir. Más complicado de lo que realmente está. Porque creo que si lanzara un par de golpes, como lo hizo en alguna instancia en este primer asalto, podría no haberse visto expuesto a esta protección. Pero me parece que se está cerrando bien. Sin embargo, como es boxeo amateur, aun cuando esté cerrado, si no responde, es obligación del referee proteger al atleta. Entonces siento que a lo mejor si soltara un poco más las manos, quizás esta cuenta podría haberse evitado, pero lo tenía muy bien. Ahí estamos viendo la repetición, muy buenas combinaciones. El momento también en el que se le movía el cabezal. Ahora sí se preparan ambos peleadores para continuar con el combate. Imponiendo hasta ahora sus términos Carlos Núñez. Dale. Box. Vamos a ver el devenir de este segundo asalto, de esta última pelea de la noche. Manos abajo para Aliaga. Sorprende, velocidad. Eduardo, vamos. Está buscando el gancho de izquierda. Con la mano frontal recibe. Pegan golpes muy fuertes de ambos peleadores. Saca la mejor parte Carlos Núñez, que sigue arrinconando a Aliaga contra la esquina. Cabecea Aliaga, le piden el uppercut a Núñez. Como usted sabe, Eduardo, vamos. Carlos. Busca la izquierda abajo. Ve, muy contenido Aliaga.
Ahí busca el jab. Otro más, intercambio de jabs entre ambos peleadores. Bien. Más arriba ese golpe azul. Por ahí va, vamos, juegue. Con sus manos. Dale, dale, dale. Correcto que conecta Núñez. Busca la izquierda abajo. Se la está regalando. Buena combinación de golpes de Carlos, ¿eh? Tiene buen arsenal de herramientas. Vamos, 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 está ahí, está ahí, está ahí, dale, 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 dale. Ah, trabajando en las zonas blandas, Carlos Núñez lo tiene contra la esquina, tiene que salir de ahí Aliaga, así que no quiere otra cuenta más de protección. Tal cual, como tú dices, Gonzalo, sí, ahí está soltando un poco más las manos, le piden que se suelte, que se relaje, que tire golpes, sin embargo... opta por la guardia cerrada. Usando las manos Aliaga en este minuto, un poco más activo, busca con el jab. Se cierra de buena manera, sin embargo los golpes van causando daño. Último minuto de este segundo round. Bien, vamos arriba, se vuelve azul. Viene, vamos, vamos. Eso es, vamos. Vamos, vamos, vamos. Viene Eduardo, vamos. Bien, bien. Eso, bloqueando, bloqueando. Bloqueado, eso, bloqueado. Bien, bien, bloqueado. Muy buena cantidad de golpes tira Carlos Núñez. Vamos, bloqueando. Núñez lo llama a la acción a Aliaga. Bloqueando, vamos. Quiere más intercambio. Ah, buena mano de parte de Aliaga. Una de las, otra más. Primero una mano izquierda, luego una derecha. Otra de más esa mano derecha. Buen momento de Aliaga. A ver si logra terminar de gran manera este segundo asalto. Y se acabó este segundo asalto de esta última pelea de la noche acá en el Fighting en TNT Sports. Junto a Empire Box Promotions queda un asalto para saber quién es el ganador de este combate. Me parece que de todas maneras el primer asalto y el segundo, por cierto, para Carlos Núñez. Ahí vemos la repetición. Está tirando golpes fuertes también Aliaga. Está buscando producir daño. Ahí vemos el gancho de izquierda. Sin embargo, no ha tenido la misma asertividad que ha tenido el peleador de la esquina roja. Sí, creo que estaba buscando esos intercambios fuertes, duros, para ver si por ahí conectaba una mano y terminara con todo. Porque claro, siento que, por cierto que sí, que Carlos Núñez tiene más herramientas. Cuando acomete, acomete con más fortaleza. Son de envergaduras similares, pero me parece que Núñez tiene un poco más de ímpetu, por decirlo de alguna forma. Esas manitos abajo, es, no le hacen nada de bien, ¿eh? Es una forma de pelear que se ve estética a veces, que puede cancherear un poco. Sin embargo, cuando entra una mano no hay nada que proteja el rostro. Y esto podría terminar antes de tiempo, ¿eh? Es confiar mucho en la cintura. Sobre todo en la experiencia de los rounds anteriores, no ha sido algo que haya producido la evasión de los golpes por completo. Buen jab de parte de Núñez. Vamos, vamos. Bueno, mano derecha. El peleador de la esquina roja. Además, gran volumen de golpes. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Bien, vamos! ¡Hay potencia aquí! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos, Carlito! Muy buen movimiento, sale de la esquina peleador, de la esquina roja. Tiempo, van a corregir una vez más el cabezal. Me siento que está poco apretado, el ajuste de la barbilla está suelto. Claro, en la instancia anterior se lo ajustaron y él dijo que le había quedado muy apretado. Entonces se lo soltaron un poco, seguro, no es muy fácil que se suelte. Muy apretado.
lo dejó igual. Se entusiasma el público. Con los aplausos le dan la bienvenida nuevamente a los peleadores a continuar con el combate. Sigue muy activo Carlos Núñez, ¿no? Se siente como Núñez. Buena mano derecha también. Una vez más. Ahora es lo propio de Aliaga. Eso es lo que tiene que hacer Aliaga. Tiene que lanzar un más volumen. Cuando ha conectado duro. Pero ha conectado poco. Se le suelta de nuevo el cabezazo. ¡Stop! ¡Stop! Vaya ya. ¡Time! Cabezal. Justo el cabezal. Ahí. ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! Continúa el combate, último minuto. Ahí entra el gancho de izquierda de Carlos Núñez, que no pierde el tiempo, ¿eh? Vuelven a intercambiar y vuelve a tirar todo. Aprieta todos los botones, como decimos en los videojuegos. Sí, cuando uno no sabe qué hacer, ¿no? Claro, claro, pero también lo activo. El flujo de golpes. Despierta a Eduardo Aliaga, tira un buen gancho, bueno. Lo pega. Buen gancho por arriba del Yao. Últimos 25 segundos y está tirando esos volados. Ese golpe en la mandíbula. Gran momento el que estamos viviendo. Ahora quedan 10 segundos para que esto termine. ¡Termina, vamos! ¡Stop! ¡Vamos, Carlos! ¡Box! ¡Dale, dale, Carlos! ¡Stop! ¡Ay, se acabó! Se acabó este último combate de la noche acá en el Fighting en TNT Sports. Eduardo Aliaga enfrentando a Carlos Núñez en un interesante combate. Intentó, Aliaga me parece que lanzó lo que tenía, a ratos contenido, a ratos lanzó buen volumen. Estos momentos, ¿no?, de tratar de ganar la pelea en uno o dos golpes, tirarlos con toda su fuerza y tratar de revertir la situación. Sin embargo, muy activo y muy pulcro lo de Carlos Núñez. Estuvo muy inteligente. Sí, fue superior, recibió un par de golpes duros también, lo que demostró que tiene mandíbula, tiene buen mentón. Pero me parece que si no hubiera una sorpresa, la pelea se le debe llevar Carlos Núñez. Estamos a instantes de escuchar el fallo oficial. Revisión de tarjetas. Rojo. Perfecto. Azul. Vamos a mirar si ya muchachos. Estamos a segundos de escuchar el fallo de esta última pelea de la noche. Carlos Núñez, Eduardo Aliaga. Son quienes se han enfrentado. Y ahora si viene Sebastián Lemos a compartir con nosotros el fallo oficial. Señoras y señores, por decisión unánime de los jueces, el ganador del combate estelar de la noche es la esquina color rojo, Carlos Núñez. Carlos, por favor, si me acompañas por acá, primero que nada, felicitaciones. Linda última pelea de la noche. Dominaste, me parece, de principio a fin y pusiste tus términos. Sin embargo, recibiste también un par de golpes duros. Intentó Eduardo cuando se activó, lanzó gran volumen. Sin embargo, lo recibiste bien, lo fuiste capaz de resolver y te llevaste la pelea. Así es. Bueno, esto es lo que vivimos día a día. Hoy día tocó demostrarlo ya en público. Quiero agradecer principalmente a mis amigos, mis familiares, a mi equipo técnico, Team Rancés, ahí está la magia de todo, a mi preparador físico, Nahuel, y vamos con todo, este año es mío, así que por lo tanto lo declaro aquí, delante de todos. Contento, una pelea que no fue fácil, una pelea donde Eduardo puso resistencia, intentó hacer lo suyo, a ratos lanzó, conectó bien, en algún minuto no sé si tuvimos complicado, sin embargo, vimos que conectó un par de buenos golpes. ¿Cómo te sentiste en general?
Muy bien, intenté llevar a cabo lo que practicamos siempre en la escuela, al final eso es lo que uno tiene que hacer, no inventar acá arriba, sino trabajarlo ya lo que hemos practicado anteriormente. Y intentando pulir esos movimientos, obviamente de repente no resulta, de repente sí, pero uno tiene que seguir intentando, hasta el último, siempre. Muy bien, felicitaciones por favor, Carlos Núñez, ganador de esta pelea estelar de la noche.